Estoy cagado hasta las patas también. Claro. Pero ¿cómo no ilusionarse con esto? Tienes ganas de llorar, güey, no mames, puta madre. Hey, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que ¡venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno, chicos, estamos a nada. Bueno, ya estamos en el mundial, pero estamos a nada que comience. Hace que ya los golecitos y el saborito ya se siente. Ya cada vez está más nervioso el asunto, cada vez está más tenso. Y pues todos sabemos que, bueno, al menos yo, que cada que llega un mundialito en Argentina, los comerciales están al pie del cañón, ahí con los mejores momentos para motivarlos, para hacerlos sentir chingón, con poder y que van a ser campeones. Y anulo mufa por si quieren decir eso. Entonces, vamos a ver esta compilación de varios videos que me los pasó una persona muy especial. No me vengan a decir que luego hay mejores o no, porque al menos esta persona se tomó el tiempo de mandarme los videos y luego me están quejando. El mínimo lo hizo. Así que nada, y otro dato curioso es que posiblemente si Argentina sale campeón del mundo, si llegara a salir campeón del mundo, sería justamente el 18 de diciembre, que ese día es mi cumpleaños. Se puede hacer una conexión astral mamalona, algo que jamás voy a olvidar y algo que jamás puedo olvidar. Ojo, que no cualquiera le pasa, así que puede pasar que pasara eso y sería sorprendente. Un mundial que jamás olvidaría. Uno, nunca va a olvidar mi cumpleaños ya, y nunca olvidaría yo que Argentina fue campeón en mi cumpleaños. Nada, no quiero ser tan largo, chicos, vamos a ver estos comerciales. Espero que sean muy emotivos, que sean muy buenos. Y nada, chicos, apoyen bastante con un like, un comentario, una suscripción, lo que ustedes quieran hacer. Ahí denle. Y me apoyan bastante, ya sabes, hay que jugar con el algoritmo, que el algoritmo creo que somos el número uno. Y nada, chicos, vamos a comenzar. Venga. Bueno, chicos, estamos aquí en el videito, vamos a comenzar, venga. Estoy para una pizza, ¿eh? Empanada. No. La final del Mundial 86 se jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar a las 12 del mediodía. ¿Otra vez con las coincidencias? ¿Cuántas horas del día hay para jugar una final? La Navidad previa al 86. Buen punto. En Buenos Aires llovió. ¿Qué pasó la última Navidad? ¿Qué pasó? Llovió en Buenos Aires. Canadá clasificó en el 86 y ahora. ¿Cuánto fútbol puede tener un país que tiene en la bandera una hoja seca? Y clasificó. En la final de Qatar, Júpiter va a estar en Piscis. Y en la final del 86, Júpiter también estuvo en Piscis. Me estás jodiendo. ¿Cómo te voy a joder con eso? ¿Sabés cuántas veces vino Danilo de Argentina? Dos veces. Ahora y en el 86. ¿Me escuchás? En va unido, Ginashi, sale Chile, sale. El 86 no fue año bisiesto, ¿no? Creo que no. Y este tampoco. No. En el 86 asistí al parto de Franco Armani y le di su primera nalgada. Así que, Franquito, vamos a tener que repetir. Vengo nomás. No duele nada. Está muy buena. Sí, porque puede ser que si no le pega la nalgadita a Armani, no funciona lo que está pasando, todas las coincidencias. Tiene que. Está muy buena. Extendete, aflojá. ¿Sabes que mi viejo me dijo que en el 86 la calle Sucre se llamaba Castelli? Bien pegadito, ¿eh? Mira, 2000. Sí. Dame tu amor a mí. Con Charlie en el 86 sacamos esta colaboración. Ahora les toca a ustedes. Dame tu amor a mí. Le estoy hablando. Está conectando todas las posibilidades para que pase. Están conectando todo. Hablando a tu corazón. Ojo. Sí, igual en el 86 teníamos el mejor del mundo. Y ahora lo tienen otra vez. Ahora también. Muy buena. Ese comercial sí está bueno. Comenzamos fuerte, Comenzó fuerte. Que es emocionante, sin duda, güey. Es emocionante. Vamos, carajo. Esos Quilmes se maman con los comerciales. Les digo porque ha visto otros comerciales más viejitos que me han pasado también y de Quilmes muy buenos. Apoyo emocional Noblex para ver el mundial en que los puedo ayudar. Estamos muy, muy ilusionados. Pero es muy lindo eso. ¡No! Lo
nos da miedo. Nos asusta. Ah, mira, Jeros también sale en este comercial. Apoyo emocional Noblex para ver el mundial en que lo puedo ayudar. Qué belleza. Estamos muy, muy ilusionados. Pero es muy lindo eso. ¡No! Nos da miedo. Eso me encanta. Soy fanático de Jero, soy fanático. Nos asusta. Cuando más alta es la caída, más duro es el porrazo. Bueno, pero es una pasión a la que hay que entregarse. Y si después duele, ¿qué hacemos con eso? Además, ilusionarse es mufa. ¿Qué quieren que les diga si yo estoy... igual que ustedes? Estoy c***o hasta las patas también. Claro. Pero ¿cómo no ilusionarse con esto? Tienes ganas de llorar, güey, no mames, puta madre. Güey, qué bonito, cabrón. Ay, güey, creo que se va a llorar. Ay, güey, es que no sé, güey. El fútbol es lo más hermoso que hay, güey. Uy, tengo que vivir esa experiencia, güey. ¿Pero qué lo tiró? Es un maldito dios, el hijo de su fruta, güey. Messi. ¡Vamos, Argentina, carajo! Esto llega al corazón porque llega al corazón. Noblex, teleoficial de la selección más argentina. Más al corazón. La vida se parece bastante a un partido de Argentina. Salimos a la cancha. Y el recibimiento es puro amor. Traemos con nosotros un apellido. Tomamos del pico. Gritamos como locos. Y no nos quedamos quietos un segundo. En los primeros 15 somos pura ilusión y optimismo. Nos queremos llevar el mundo por delante. Allá por los 30, sabemos que hay que jugársela. Y aprovechar las oportunidades. Queremos llegar bien plantados a los 45 y disfrutar tranquilos ese momento. Ya en la segunda mitad vienen los cambios. Sabemos más a qué jugar. Cuándo darnos un lujo. Cuándo apretar los dientes. Y cuándo tirar todo para el mismo lado para que los sueños se hagan realidad. En los últimos 15 miramos el reloj. Tenemos menos piernas, pero el mismo corazón. Porque en la vida, como en un partido de Argentina, se puede ganar o perder. Pero lo más importante es dejar todo en la cancha. Increíble. A ver, hay que reconocer que la Coca-Cola, la Quilme hace buenos comerciales, güey, pero Coca-Cola también te hace unas joyitas de motivación muy buenas, ¿eh? Digo, por aquí también hace algunos, y el que se le ocurra hacer todo el guión ese, sí pega, sí pega. Imagínate, güey, así, güey, en un lugar y tampoco, obviamente todos pueden los partidos aquí también, pero qué bonito, güey. Ahí no importa que no te conozcas, güey, el amor fluye en la playera. Señoras y señores, hay gol de Argentina. Eso me chiró la piel, güey. Uy, güey, otra vez siento ganas de llorar. Ay, cabrón, cabrón. No puedo, güey, ¿cómo me pueden estos videos, güey? Ay, yo tan sentimental que soy en esto del fútbol, güey. Ah, maldita sea. Pero qué bonito, ¿no? Que te avisen hasta que vayas en el vuelo por si no pudiste ver el partido y te avise, qué bonito. ¡No!
fiesta en grande, güey. Se vio una fiesta. Para ustedes se vio una fiesta en. Porque somos un país de fútbol. Vivimos del fútbol. Nos emocionamos con el fútbol. Antes escuchaba decir que Argentina muy apasionado, que los demás países no así. Ahora que lo estoy conociendo un poco más, me estoy dando cuenta que sí, realmente son muy apasionados, güey. Están a otro nivel muy lindo, güey. Están a otro nivel muy lindo, güey. También aquí en México, obviamente, gente apasionada, como en todos lados, hermano. Pero ustedes siento como que aquí el fútbol le gusta a un sector sí, a un sector no. No todo el país es tan futbolero. Hay uno que les gusta más béisbol, otros que les gusta más otra cosa. Pero siento como que en Argentina solo es fútbol, no hay otra cosa, ¿no? O sea, puede haber otros deportes, pero les puede gustar el básquet, pero también el fútbol. Les puede gustar esta otra, el voleibol, pero también el fútbol. Es como que el fútbol es el que está en primera. Ilusión argentina del fútbol. ¡Gracias, Argentina! ¡Por el corazón! Soy Mario De Stefano, utilero de la selección argentina de fútbol. ¡Marito! Marito. Marito. Me puse la 10 y le limpié el palier, ¿eh? Ojalá tuviera una 10 para ponerme. Me viven pidiendo la camiseta de Messi. La camiseta de Messi. El otro. ¡Marito! Tanque lleno en Finia. ¿Sabes lo que me llenaría de alegría a mí? Recibo todo tipo de golpes bajos. Muy bien, Marito, ¿eh? Muy bien. El que no está nada bien es mi abuelo. Mangazos hasta de mi propia familia. Tranquilo, Marito, vos dame pelota a mí. A mí dame pelota. Mi vida es una pesadilla. Oh, señor, es grande. Y yo soy XL, Marito. ¡Aleluya, hermanos, aleluya! Discúlpame, ¿no cobras la mesa de allá? Perdóname, pero ya no pago el matrimonio de ahí. Te llaman. ¿Qué se va a hacer tú, güey? Te escriben, se ponen cargos. Che, Marito, ¿no tenés una de Messi? ¿Qué hace este pibe con las camisetas? Por suerte ahora. Esto es todo bueno. No tenés una de Messi, sabe que todo. Perdóname, pero ya no pago el matrimonio de ahí. Te llaman, te escriben, se ponen cargos. Che, Marito, ¿no tenés una de Messi? ¿Qué hace este pibe con las camisetas? Por suerte ahora todos pueden tener la pelota exclusiva al Rila y la camiseta. ¡Ah, yo quiero eso! Cajea ambas en YPF con tus puntos Serviclub. Yo quiero eso, güey. ¿Cómo podría obtenerlo? Nah, yo quiero eso. Un balón y una playera. Corte. Muy bueno, Marito. Te saco el micrófono. Ya que estamos también te puedo sacar una pelota, una camiseta, ¿no? Juanchi se va a catar. ¿Qué es Juanchi? ¿Tu hermano? Mi hermano, sí. Pero si no labura, ¿de dónde saca la guita? No importa, no seas envidioso. ¿Viajan conmigo a Qatar? Ari, Lalo. ¡Vamos! Oli, traje. Bien, el resto se queda acá. Pasaba, pasaba. ¿Sí? Sí, todo bien, vale, todo bien. Gracias. Se ganó un viaje a Qatar en la tapa. ¡No! ¡No, güey! Sería horrible, güey. ¿Me ganó un viaje a Qatar? ¡Me ganó un viaje a Qatar! ¡Mirá! Récord de asistencia de argentinos en Qatar este año. Increíble la cantidad de gente. Si no vas a Qatar, hacé catarsis en Musimundo y aprovechá todos los descuentos y muchas cuotas en nuestras sucursales y en musimundo.com para renovar tu tele y mucho más. Musimundo, parte de tu mundo. No, también es importante. Cada 4 años los argentinos empiezan a comportarse raro. Dejan de ser seres pensantes para ser animales pasionales. Aparecen rituales y hasta nacen nuevos santos. Los jugadores no juegan solos. Vos también jugás. Porque a fin de cuentas, sentarse siempre a la derecha del sillón, oh, el volumen 86, puede hacer que lo soñado. El patrón para mí ese hombre. Suceda. En época de mundial, juega consciente. B-Play, sponsor oficial del Corazón Argento. No mames, güey, ustedes dan miedo a la bestia. O sea, los veo así parados, güey, de frente, güey, dan miedo, güey. No sé, güey, me acuerdo cuando estaba el Brasil, aquel que todo el mundo asustaba, el de Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. Ahorita veo así la selección de Argentina y es lo mismo, güey. Sientes como de, no, güey, yo no quiero jugar contra ellos, güey. Además, si un día me dijeran, en la vida real vas a jugar un partido contra Argentina, un amistoso, ni me presento, cabrón, ni me paro.
por ese palpitar que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir. Encantado. Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. Yo te amo. Yo te amo. ¡Grande, Fideo! Yo te amo. Amo. Es una cosa de loco. Que recuerde, nunca fue tanto. Vienen los padres, viene la madre con los chicos. Que quiero llenar de panini, quiero llenar de panini. Y es comprensible. Mirá, abrí un paquete y me tocaron todas repetidas. Tranqui, amigo, acá tenés de todo para elegir. Fondiolita, jamón. No había entendido. Mon, lo que quieras. Uy, mirá, me tocó Salah. Me. A mí, Leverbush. Esa es la difícil. Y no paramos de imprimir. Acá adentro hay algo especial, ¿eh? Tocó jamón. La llenamos, viejo. ¿Y qué más queremos nosotros que ver a la gente feliz? Ok, ese último era como doble cara del panini de los del no sé qué, las figuritas, sí lo entendí, pero pues también hablaba como un poco del panini de jamón. Y bueno, chicos, de ahí quedó este videazo, pura joyita, la neta, me recomendaron pura joyita, sé que hay más, sé que hay mejores, si dices, hay mejores, déjenmelos aquí en los comentarios, déjenme los links ahí, háganme el favor para hacer mi compilacioncita como esta y ver cuáles me faltaron todavía. Seguramente me faltan algunos, así que déjenmelo ahí para llegar al mundial con todo, con toda intención y sentir la pasión argenta con todo lo que da. Y nada, chicos, si les gustó el video, recuerda suscríbete al canal, regálame un like, déjame un comentario, tira la campanita, seguime en Instagram, también sígueme en Twitch, que ahí estamos haciendo en vivos también, por si quieres apoyar, otra manera de apoyar, también por ahí. Y nada, nos vemos hasta la próxima y recuerda las palabras mágicas. Chau, los quiero un montonazo. Aguante Argentina, papá.